momento donde los técnicos siguen los dos sentados en las bancas. Dirigiendo ahora Necaxa, Octavio Becerril, posibilidad. La pelota que es enviada ahí a zona de peligro por Julio Aguilar. Marino se tarda en acometer la pelota de tal forma que cuando la recibe ya tiene la marca encima y su disparo termina. Cansa el balón Walter Gaitán, el rompimiento del esférico. Aquí hay posibilidad, vamos a ver si aprovecha Aguilar. Aguilar encontró el espacio, tiro. Que viene el arquero Omar Ortiz en el fondo recostando. Porque esa pelota buscaba la base del poste de la derecha. Y sorprende una vez más Tigres y toma mal parada la defensiva necaxista. ¡Otro tiro! ¡El gato Maradona! ¡Esa pelota entró! ¡Sí, señor! ¡Es gol! ¡Gol de Tigres! Acababa de resolver uno el gato. Y de pronto se encuentra un disparo distante de Lobos. Y pues a pesar de que Omar Ortiz le mete las manos, el balón ya estaba dentro, había rebasado la línea de golpean. Aquí el fogonazo, no sé si por ahí alguien desvía. Y ese balón entra, Tigres 1, Necaxa 0, señor Gómez Junco. Muy bien el árbitro asistente, porque me imagino que avaló inmediatamente la decisión del árbitro central. O sea, detectó y no era tan fácil hacerlo en primera instancia, que el balón había rebasado por completo la línea de gol. Y esa inconsistencia que caracteriza a los futbolistas mexicanos, incluyendo a los porteros, y después se come este simplemente. Mario, en la respuesta Conejo, dos manotazos, Rodallega la detiene todavía, el tiro. Balón que queda fundido ahí. Alguna posibilidad en el rebote y tratar de sorprender. Vimos ese primer plano de el gato Ortiz, tiro centro. ¡El remate en la pelota que se va por encima! Bueno, gira, extiende para Mario Pérez. A ver qué intenta Mario, pues la que tenía el centro. El cabezazo cerrando la pinza. Aquí viene Lucas Lobos, tiene dos posibilidades al frente. Elige la de Marino. Centro de Marino, cabezazo a cargo de Benítez, pero volver a perder, la pide Rodallega, no viene la pelota. Ahora se incorpora Gaitán, centro para Gaitán, cabezazo bien en el movimiento. Bien en el salto, pero mal en la definición. Que Walter Gaitán no se fue como él hubiera querido de esta plaza. Sin embargo, hoy cuando salió a la cancha a calentar, la gente lo recibió con una gran ovación. Sí, es un jugador que dio muchas cosas positivas a este club en sus mejores momentos. En el cierre tuvo algunas cuestiones personales, ese receso que él pidió para no jugar con el equipo y demás, y eso opacó un poco su salida del club, pero los buenos años que le entregó a esta afición no se olvidan, y más allá de sus situaciones personales, pues como futbolista se le ha reconocido y se le sigue recordando. Y ahora una que me platicaron y que te voy a... A mí me contaron que en alguna ocasión en la concentración, cuando la época del Tolo, el divino Gaitán de pronto bajó al lobby y dijo que había recibido un llamado del cielo, él, Cristiano, al fin, y que ese día no podía jugar, que no contaran con él porque tenía un llamado celestial que decía que hoy no tenía que estar. Ahora me respondes, porque aquí hay falta, donde la buscará. Aquí viene Hugo Rodallega, tiro, el Conejo en el fondo. De pronto como que se le perdió la pelota, pero el Conejo tuvo los reflejos para con ambas manos enviar ese balón para tiro de esquina. Necaxa quiere prontitud. Desprende a velocidad, viene por la derecha, ahí va el toque. Aguilar sale muy bien Omar Ortiz. Todavía el tiro, pelota que queda fundida ahí. La intenta ahora en el rebote Lucas Lobos. Es Guerrero, toca por la derecha para Marino. Devuelve estupendo Lucas Lobos. ¡Centro de Marino! Y el cabezazo una vez más a cargo de Julio Aguilar. Descompuesta la jugada, apenas con la posibilidad de hacer contacto con la pelota. Los rostritos de la pasión, señoras y señores, hoy sábado de fútbol en el Estadio Universitario. Se perdía esa pelota, pero Necaxa alcanza a deshacerse del balón. Viene Lobos, el centro. Quiquín la puso en el larguero, todavía el balón encima. La prende maravillosa. Desde el punto de vista estético, la jugada es estupenda. Vamos a ver aquí el centro, que es estupendo, de Lobos. Vean, claro, llegó
ahí para ponerla al poste contrario, pero le da demasiado abajo. Marca y llega claro al arco de Necaxa. El Divino se quitó la marca, Roda llega atrás, puede ser aquí, cabezazo. Viene el Conejo. Se fue a fundir ahí Walter Gaitán sobre el manchón penal para entregar la pelota. Vean aquí otra perspectiva, otra tona que nos envía Rafita Cano. Y vean el remate justo al travesaño. No interrumpir los ataques del adversario cometiéndole falta, sino recuperando la pelota para a partir de ahí tratar de lanzarte a la ofensiva. Tarjeta para Jesse Palacios, Mario Castinto de manos. Hoy está jugando bien este Marino. Así es, gana aquí la pelota Marinos, el árbitro dice vámonos al descanso. Así que Tigres se va con esta ventaja parcial de 1-0 con anotación conseguida por Lucas Lobos. El jovencito Acuña, que fue la sensación de Tigres en el clásico, se habló de él toda la semana después del partido que Tigres goleó 4-1 a Monterrey. Y hoy lo vemos ahí como una posibilidad. Periodísticamente conocimos más de él durante el partido y después que antes de su debut. De Hermosillo le dicen el Jícamas y la gente no dudo que al rato lo vaya a pedir. Y por ahí si el partido está para el contragolpe, ¿por qué no? Se va a antojar. Para Lobos viene Lucas, cruza el medio campo, puntea la pelota. Lucas la recibió bien. El intento de llegada de Tigres, vamos a ver aquí. Pelota por derecha, el Guille Marino se mete, saca centro. Que quien de cabeza descompuesto por la marca de la zaga. Abre para Mario Pérez, está en posición correcta. Viene el centro de Mario. ¿Quién la quiere? Gaba, saca tiro, Conejo, Rodallega, gol. Esto ya no cuenta. En el segundo contacto, Rodallega está en fuera de juego y además se gana cartón amarillo. Habrá que verla. Hay que ver al tiro, Toño, ¿eh? Tus asistentes, al momento del toque, yo creo que arranca bien. No sé, está casi en línea, ¿no? Ya está en el lado. Ah, esta es la que está marcando. No, es al momento del disparo, ¿no? Exacto. El disparo de Gabas aquí. Ahí es. En ese momento no está. Está cuando mucho en línea, Rodallega. O sea, yo lo veo en buena posición. Sí. Porque no marca la anterior, que también sería muy apretada, ¿no? Y afuera es tiro de esquina para los Hidrorrayos de Necaxa. Tigres ya prepara un cambio. El panameño Blas Pérez ha dialogado ampliamente con Manuel Apuente. Veremos cuál es la modificación. A Blas Pérez en el terreno de juego se autorizó la modificación. Y a Marino le están informando que ya no va a regresar a la cancha. Así que a recuperarse del balonazo, a parar la hemorragia. La dueña del balón va y viene. No tiene propietario todavía. El Divino Gaitán para Gabas, conduce, recorta, va a tirarlo, ¡hace el Conejo otra vez! Sobre la izquierda el Conejo frena el disparo rabioso que hacía Gabas. Sumar mucho más que Acuña, pero bueno, no lo pelea así, sí. Y se lleva a cabo el cambio. Entra con el 50 Francisco Acuña y se va con el 10 Julio Aguilar. Pues aquí está la modificación, el paraguayo Aguilar le da la entrada al chamaquito, escuchen. Chaparrito Acuña, que en el clásico le dieron de patadas y dijo no importa, así es esto. Ya son 4. Conserva la pelota, se mete al área, saca tiro, todavía en el rincón y al Conejo. Qué bárbaro. Se le estaba escurriendo la liebre. Viendo este tiro de esquina que viene para cobrar el Jesse Palacios. Viene el necaxista, mete el balón, roda, llega, intenta la chilena, el Conejo le mete el cuerpo, Gaitán, gol. Gol. Se ha platicado al respecto. Ves a la cancha del Universitario, pero el daño ya se realizó. 1-1 el partido, Roberto Gómez Junco. Y lo que se decía que era una postura conformista y además muy peligrosa la que asumían los Tigres, porque el Necaxa sí se ha mostrado más ambicioso en la segunda parte, aunque no dejó de atacar ni siquiera en la primera. El remate de Rodallega, que es excelente con el grado de dificultad que implica una chilena en muy corto espacio. Otro balón rechazado por Óscar Pérez, que ha tenido buenas intervenciones, pero ha soltado demasiados balones. De hecho, él regala primero ese tiro de esquina del que deriva la jugada. Y Gaitán, que muy atento, la prende bien para cruzarla y conseguir el empate. Este es un gol con causa. Viejos. Bueno, yo nunca había visto. Te la dejo, Toño. Aquí viene Lobos, viene Lucas. Se prepara para tirar y en el fondo el gato. Sí. Sí, en un córner que te rematen. Pero en los últimos 4 partidos, ningún equipo a Tigres le había hecho tantas opciones de gol.
vamos a ver ahí la repetición, Toño. Sí, estamos observando lo que decías de la chilena. En un córner que te rematen de chilena, está en serio. Digo, ahí se equivocaron, no sé, todos. Porque es una jugada a pelota parada y que encuentra el espacio y el tiempo. ¿Qué? ¿Qué hiciste, Kikín? ¡Perdonó Fonseca! ¡Y se le fue a Tigres! Bueno, déjame te digo, se va a ir con el número 26, Fonseca, y entra Emanuel Cerda en su lugar. Y el otro, Toño, ningún equipo le ha hecho tantas opciones de gol en los últimos 4 partidos juntas como los que hoy Necaxa le ha hecho a Tigres, Y aquí tenemos otro ángulo de la jugada, Roberto Gómez Junco. Primero la recepción, que es extraordinaria, de Fonseca. Después la piensa perfecto la jugada, o sea, lo que decide. No hace un despeje equivocado, rebota en su propio compañero y casi se mete al arco. Por poco, y el Gato Ortiz le vuelve a dar una posibilidad de gol a Tigres. Aquí viene Gaitán, se quita los jaloneos de Mario Ruiz. Viene el Divino, se va metiendo Gabas, también tiene cerca a Pérez. Llegó excelente a la barrida Lucas Ayala. Cerda está en el área, entre tres, sigue Cerda. Recuperación de Acuña, va Acuña. No tiene espacio, se da la vuelta, va al suelo. Va a sacar tarjeta, Tony. A ver. Y sí, le va a llamar al jugador de Tigres para mostrarle cartón amarillo por fingir una falta. Semana pasada, donde hubo algunas acciones polémicas. Aquí va. Y sí, echa el cuerpo hacia atrás. Aunque hay un contacto pie con pie, Roberto, Puntapié con puntapié, ahí. Es que si hay un contacto, yo veo aquí más falta que en la del clásico. Lo que pasa es que después el movimiento de Acuña es exagerado, o sea, como que tarda en reaccionar y termina tirándose un clavado, ¿no? Es todo, toda la distancia del mundo. Viene Lobos, cortito, para afuera. Se fue con la jugada suave. Movió la red, algún sector del público se engaña pensando que la pelota había entrado, Roberto. Que va a evitar justamente ese tipo de cosas. Cuidado, aquí la tiene Acuña. Recorta Acuña, se tropezó. Sacó tirito. ¡Blas! ¡Fuera! La jugada fue sensacional de Acuña. Se trompicó, alcanzó a pasar y llegó Blas Pérez. Y también se tropieza. Y se queda el público con el grito contenido. Vea usted la repetición. Ahí se quiso quitar al arquero. Y ya perdió el equilibrio, Roberto. Sí, porque el movimiento tenía que ser más lateral, ¿no? El balón se lo extiende demasiado, muy al frente, y ya queda completamente desbalanceado, sin oportunidad de llegar a esa pelota. Ahí va Walter Gaitán a pasito lento. Y la entrada de Pérez, número 36. Y viene la reanudación. Se van a añadir 3 minutos. Sin embargo, el árbitro sabe que eso en este momento es una táctica para detener el ímpetu que pueda mostrar Tigres. La pelota abandona el campo, es despeje de portería, luego ahí se dan un quien vive. El asistente entra rápidamente, el señor Sevilla Palafox. Y todo esto sirve a Necaxa y perjudica a Tigres. Pero la verdad es que lo que ya no se hizo en los 90 minutos no se va a poder recuperar en los últimos 5 segundos. Mario. Sí, definitivamente, Toño. Yo lo veo justo. Creo que Necaxa hizo muchas opciones de gol. Pisó el área, le tiró al conejo, le remató al conejo.